Buenas noches y bienvenidos a todos al Gran Premio de Singapur. Estamos aquí con la segunda división, con los Fórmula. Bueno, de momento se está empezando a unir la gente y de momento, bueno, estamos aquí con Ganon. Buenas, Ganon. Hola, buenas noches a todos. Vamos a ver un Gran Premio de Singapur bastante curioso porque en la Fórmula 2 va a ser en de día y bueno, si os parece podemos entrar a la rueda de prensa. Bueno, en primer lugar tenemos al líder del campeonato, a Blaster Gunn. ¿Qué tal, Blaster? Hola, buenas noches. Bien. Bueno, llegas aquí como líder, pero llegamos a Singapur, que es la carrera más larga y más dura del campeonato. Entonces, ¿vas a tirar de calculadora e ir con calma o vas a ir a por todas? Nada, no voy a arriesgar nada. Hay que acabar la carrera, sumar todo lo que se pueda y ya está. Si se pone a tiro un adelantamiento, lo que sea, se hace. Pero no, aquí hay que acabar la carrera. Es una carrera larga y puede haber muchos errores. Muchas gracias. Ahora pasamos con Uda José. Buenas. Hola, ¿qué pasa? ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Muy bien. La última carrera diste la campanada y conseguiste podios a base de ir con calma, regularidad y aprovecharte de los errores. ¿Qué esperas en esta? ¿Esperas conseguir repetir la hazaña o te lo tomas con más calma? Espero no romper alerón. Espero no romper alerón, por lo menos. Espero tener una buena clasificación y estar entre los cinco primeros. Y luego, pues si puedo seguir a los chicos estos que van tan rápido, pues intentaré ir con ellos. Y si no, pues me pelearé con los de atrás. Pero intentaré pues ser lo más regular posible. Esa es la idea. Vale, muchas gracias, pues mucha suerte. Y bueno, aquí estamos con Toro. Buenas, Toro. Buenas. Hubo un poco de Hubo un poco de polémica en el último polémica en Gran el último Premio Gran con Premio Tigre con Loco y Tigre después Loco y después de dos de dos reclamaciones de Tigre reclamaciones de Loco, Tigre Loco, al final los comisarios te comisarios metieron te un sin metieron un sin clasificar, clasificar, o vas vas a a salir salir desde desde la la cola cola de de la la parrilla. parrilla. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué ¿Te vas lo a vas a hacer? ¿Te tomar lo vas con a tomar calma con la carrera calma la larga y carrera luego larga y vas a ir luego a vas saco a ir desde a el saco desde el principio? principio? Pues la verdad, primero que todo, la sanción me parece bastante injusta y segundo lugar, pues quiero pelear por el campeonato, pues voy a ir a lo máximo posible y a saco. Y si me toco, me toco. Me va a tocar arriesgar esta carrera y bueno, pues eso. Al 100% voy a ir. Bueno, hay buena Hay buena mentalidad. mentalidad. Y ya Y veremos, ya y, veremos. pero bueno, Muchas gracias. Muchas Tenemos gracias. Tenemos. a Coco Loco aquí. Buenas, Coco. Muy buenas noches, chicos. 0 puntos hasta ahora, pero se te ha visto bastante potencial de conseguir puntos. Entonces, ¿qué vas a hacer en Singapur? ¿Vas a ir a saco a intentar conseguir un buen resultado o te lo vas a tomar con un poco más de calma y al fin y al cabo empezar a llenar el casillero de puntos? Pues como bien dices, después de abandonar en el último Gran Premio las dos mangas, intentar esta carrera de Singapur, como bien ha dicho Blaster y Toro, pues y Uda José sobre todo, pues acabar la carrera, ¿no? Intentar sumar puntos, que es lo más importante, por fin intentar meter algún punto en el casillero, pero es un circuito callejero, carrera 100% y muy larga. Vale, muchas gracias. Ojalá sea así, Coco. Muchas Y gracias a pues vosotros. nada, Suerte. con esto ya queda finalizada la rueda de prensa. Y bueno, mientras empieza esto, pues decir que va a ser una carrera definitivamente en seco, tanto la pole como la primera carrera como la segunda. Y a pesar de que llegó puntos que parecía que iba a llover, ¿no es así, Gana? Había amenaza de tormenta, pero al final hoy al menos nos hemos levantado, no hemos visto cómo estaba el clima y en la página ponía que eran nubes, ¿no? Y la verdad que creo que ha sorprendido al final un poco a todos, que han entrenado mucha agua y al final pues parece que no va a haber tanta, ¿no? Desde luego, desde luego. Veremos, a algunos les beneficiará, a otros no, lo iremos viendo. Y bueno, recordar la.
la carrera de la tercera división, sobre todo en la primera, la ¿Se escucha? probablemente no. Sí, te está entrecortando un poco. Se escuchaba fatal, ¿eh? Se escuchaba fatal, ¿eh? Sí, bueno, pues suerte, chicos, para la carrera. Hasta luego. Tenemos ahí problemillas con Rubén, a ver si ahora se te escucha ¿Y mejor. No ahora? sé ¿Me si era la escucha mejor? conexión. Sí, ahora sí se cortaba, como que la conexión no llegaba bien, ¿sabes? Ya está. Vale. Pues nada, comentar eso, lo que decía, que en la tercera división han sido sobre todo la primera carrera para Arder, para Facito y para Berrio, pero bueno, la segunda ha sido más de Nieto y ha habido varias sorpresas, la verdad, así que ha estado bastante bien, aunque ha habido unas cuantas bajas, pero bueno, una pena. Veremos a ver en esta, que la verdad que el Gran Premio de Singapur promete. Pues sí, promete bastante. Y aquí yo lo he comentado cuando estaba retransmitiendo la tercera división, ¿no? Son mejores pilotos porque se han clasificado para estar aquí. En teoría, ¿no? Son mejores, ¿no? Saben jugar mejor. Y vamos a ver si se respetan bastante. Sobre todo en este circuito, ¿no? Que al mínimo que no dejes espacio, uno va contra el muro. Sí, desde luego, y siendo una carrera tan larga, se puede hacer muy larga a los pilotos, porque recordemos que es la más larga del campeonato y al fin y al cabo también es muy técnica, por lo tanto va a ser muy, muy dura. Pero bueno, veremos cómo lo pasan los pilotos y recordemos que hay superpole para empezar, por lo tanto se empieza a saco y luego ya en carrera con mucha más calma. O bueno, veremos, porque como ha dicho Toro, él va a ir a saco, entonces veremos cómo se lo toma. Bueno, él no puede, claro, él no clasifica, él va a salir último. Y es eso, él va a tener que. La carrera es larga. Yo creo que ir a saco tampoco tiene que ir. Hombre, tiene que apretarle. Pero vamos, yo creo que tampoco se tiene que pasar, ¿no? Al final, tiene que intentar llegar hacia los puntos. Y yo creo que da tiempo de sobra sin tener que ir muy, muy a saco. Sí, desde luego. Yo creo que sería lo más adecuado. Pero bueno, y ha hecho unas declaraciones tanto polémicas. Está claro que él, al ser el perjudicado, pues puede tener una opinión distinta a los comisarios. Pero bueno, eso se decidió, lo quiera o no. Y bueno, veremos si le afecta mucho. Desde luego, en Singapur es muy difícil adelantar. Hay muy pocas zonas de adelantamiento. Sí, Tenemos, en por la tercera ejemplo, división, la primera zona de DRS, hemos visto que ahí, si salen bien pegaditos y abren DRS, es bastante fácil frenar, ¿sabes? Llegar por delante incluso antes de la frenada en esa primera zona de DRS. Luego hemos visto también sí, en la verdad tercera que sí, división que pero les costaba bastante el tema de las primeras vueltas, ¿no? La temperatura de neumáticos. Veamos mucha pasada de frenada en las primeras vueltas. Vamos a ver cómo se lo toman aquí en segunda división, si tienen cuidado. sí, veremos. Y por cierto, un dato que en la recta de atrás después de la horquilla, en la realidad hubo DRS y en el juego de momento no lo hay, solamente hay dos zonas de DRS, la línea de meta y la recta que decía Gannon. Pero bueno, igualmente también es una zona que, ojo, también importante de adelantar, porque después de la horquilla puedes salir con muy buena tracción. Y luego ahí ya tirarte. Así que veremos, veremos. Sí, vamos a ver. Estoy aquí avisando de que no le den. Y bueno. Sí, no porque faltan algunos pilotos. De momento se están Sí. preparando todos. Sí, pero que no le den, que si no. Que no le den a Y preparado pues porque si nada, no empieza la cuenta recordemos. atrás. Si no me equivoco, eran 34 vueltas la primera carrera.
Por lo tanto, siendo un circuito tan largo, son bastantes vueltas, por lo tanto va a ser, como decimos, la más dura. Y luego una carrera al sprint, que va a ser de menos, de 15, 14, si no me equivoco. Sí, unas 12 o 14 creo, sí, por ahí andan. Por ahí andan. Entonces, esa sí que va a ser mucho más a fuego por parte de los pilotos. Recordemos que esto sigue la norma de la Fórmula 2, en el sentido de que la primera carrera determina la parrilla de la segunda y el del primero al octavo se invierte. A Exacto. sorpresas, como por ejemplo hemos visto en tercera división a López, era verdad, que hizo segundo saliendo desde bastante adelante. Sí. Vale, Entonces, vamos veremos, a... veremos, porque por ejemplo, Berger ha tenido problemas en la segunda carrera, ha tenido un toque con un Sí, gatito, bueno, no sé, ha habido bastantes ha problemas. perdido todo el alerón. Luego lo Sí. subiremos a YouTube, pero bueno, ha llegado a perder todo el alerón. Así De que... momento Somos 15. está en Creo que Twitch. en Sí. teoría estamos todos los que han corrido las otras carreras. Los que ya falten a esta y no han venido ninguna más, pues directamente se les va a borrar del campeonato, porque bueno, si no avisan ni nada, pues no puede ser. Vale. Sí, no, desde luego. Lo que también hemos tenido tres que sí han avisado y otros que no, pero bueno, una pena, la verdad. Pero bueno, de momento, parrilla igualmente bastante llena, 15 pilotos de 20, Sí. así que va a haber bastantes luchas, desde luego, por los puntos, por podios y por todo, desde luego. Pues nada, recordamos que esto empieza a fuego, por lo tanto, cuando cargue todo y los pilotos estén listos, ya va a empezar desde un principio la clasificación a una vuelta. Nos dicen Rubén que leas el chat. No sé si lo tienes por ahí en el móvil. Para poner a Aerosports en Twitch. Vale. Comentan ahí que Víctor McFly, creo que ya he leído algo de que quizá incluso te deja ganar mañana o algo de eso. Uy. Bueno. Recordamos lo que sucedió la semana pasada, que hubo un toque entre nosotros dos en la primera división, que bueno, al final se declaró como lance de carrera, cosa que entiendo, la verdad, porque hubo forcejeo realmente de los dos, que Fuiste al fuimos límite, bastante ¿no? agresivos, aunque Claro. claro. Sí, aunque claro, yo sigo defendiendo que Víctor fue el que decidió que nos tocáramos. Porque yo realmente tenía el derecho a cerrar. Pero bueno, ya está. La decisión está tomada, desde luego yo la respeto. Así que a otra cosa, mariposa. Pero no, ¿eh? Yo no me voy a dejar ganar. No, yo si gano es de forma legal y que yo me la merezca. Desde luego. Bueno, ¿se te da bien o qué este circuito de Singapur? Antes leí, ¿no? Que creo que te decías tú que también te gustaba este circuito. Sí, a ver, es un circuito que me gusta, lo que pasa que no tengo buenos recuerdos de la élite, no sé si lo recuerdas, que estaba en segunda posición, si no me equivoco, luchando con Berrio y cometí un error y me pasé de frenada, entonces me quedé fuera, pero bueno, la verdad que es un circuito que a mí, desde mi punto de vista, está genial, es muy, muy técnico, y tiene, por mucho que tenga muchas curvas de 90 grados, tiene un poco de todo también, tiene horquillas, tiene, no sé, la verdad que está, de los urbanos, desde mi punto de vista es el mejor. Y luego tenemos el duelo hoy otra vez de Coco Loco Lorenzo. Realización Sí, lo y recordamos que narración. Que vamos a ver aquí qué pasa, porque es lo que tú has dicho, ¿no? En la entrevista a Coco Loco, que siempre está ahí, se mete ahí en los puntos, ¿no? Está haciendo una buena carrera, pero ¡pum! Siempre pasa algo. Y termina, no sé si es la falta de... ¿No? Del feeling de jugar, que rápidamente psicológicamente se viene abajo porque se cansa, porque las carreras es verdad que son muy largas, ¿no? Y el que quizá no juega tan habitualmente, ¿no? Porque retransmite mucho, pues puede ser
No, que pierde la concentración y es cuando cometes el fallo más fácil. Desde luego, él mismo lo está diciendo por el chat, práctica. Es que yo creo que tiene demasiadas horas como comentarista y pocas como piloto. Pero bueno, la verdad que se le ve mucho potencial y puede conseguir puntos muy pronto. Porque de hecho, en cuanto a ritmo, tenía ritmo para puntos. Pero las carreras, Sí. como tú dices, son muy largas en esta división y es muy difícil, la verdad, es muy difícil. Sobre todo aquí en Singapur, donde hay que mantener la concentración las 34 vueltas, porque si no, a la mínima te vas contra el muro. Esto puede pasar en cualquier momento, la verdad. Exacto. Bueno, pues ya va siendo casi la hora. Aquí no viene nadie más. Voy a ver si han escrito Se en están preparando. Discord. Sí. Ya lo pueden Y todo ir ya dando está listo. prácticamente hecho. Arrancar dentro de nada la carrera y recordamos que pueden poner su top 3. No sé hasta qué vuelta tienen, o no sé si es hasta el Sí, final de hasta la la 3. Superpole para poner el top No, aquí 3. como es Super Hasta la Pole, es vuelta 3 hasta la tienen vuelta para. 3. Tienen tiempo para poner su top 3 y entrar en los sorteos. Que al final estamos ahí a ver cómo hacemos para hacerlo de una manera más rápida y no tener que liaros a todos, ¿no? Porque en un principio se pensó para la LNT hacerlo de una manera. Pero bueno, otro día Lorenzo pensó otra que quizá es más fácil para todos. Y no tenemos que ir detrás vuestra a pediros números y esas cosas, ¿sabes? Entonces, bueno, al final la haremos, pero que. Que eso, que para entrar en los sorteos de volantes, aros y productos Thrustmaster, auriculares, etcétera, pues acertar todos tres y sin correr también entras en un sorteo, igual que entran ellos por el simple hecho de correr, ¿no? Y terminar las carreras sin sanciones, etcétera. Bueno, pues lo iremos viendo, lo iremos viendo. Y también si queréis, los espectadores, ponéis poner ahora rápidamente quién creéis que se va a llevar la pole. Yo sé de alguien que no, que es Toro, porque no puede clasificar, pero bueno, a partir de ahí ya rienda suelta, que puede ser cualquiera, desde luego. Y bueno, pues esto está a nada de empezar. Los pilotos, ahora, dentro de prácticamente nada, efectivamente ahora ya están preparando sus reglajes del coche. Recordemos, par fermé, no pueden cambiar prácticamente nada, solo alerón delantero y frenada, si no me equivoco, delantera, el reparto de frenada, y por tanto se lo juegan ahora todo prácticamente. Y esto es sobre todo un problema si son condiciones mixtas, de lluvia a una carrera a otra seco, pero bueno, de momento todo seco en este fin de semana. Exacto. Bueno, Jona de momento pone que pole, Blaster Gun. Veremos, veremos. Es el favorito, se supone. Sí. Veremos. Él dijo que en la entrevista que se lo tomaría con calma. Vamos a ver, vamos a Luego en la ver. vuelta de Desde luego tiene formación. ventaja, pero ojo, ¿eh? Sí, en la vuelta de Ojo. formación pondremos la Están clasificación bastante cerca. general. Pero bueno, peleando con Blaster Gun está Tigre Loco. Como tú dices, está Toro, aunque hoy no clasifica. Y luego también tenemos Uda Jose. Luego vendría ya detrás en temas de puntuación. Vamos a ponernos con, si te parece. Uf, que me cambian tan nombre los. Tan rápido los nombres que me es difícil pillarlo. Vale, me he puesto con una Jose. Toro ya abandonado porque tiene que ser el último. Sí, efectivamente. Pues mira, el propio Da José, que también hemos hablado con él, hizo unas carreras muy, 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 muy inteligentes. La verdad, está haciendo muy inteligente el campeonato, porque tal vez no tenga el ritmo de Blaster Gun, de Toro, o de Tigre Loco, pero está ahí consiguiendo muy buenos resultados y ha hecho un doble podio, así que veremos cómo va continuando. De momento, ojo, en primer lugar, Parralejo, ¿eh? Muy, muy buen resultado. Recordemos que ha Uy. corrido también en. Uy, ahí. Ha Uda perdido un Jose poco el perdió un control Uda montón. José, que lo tenía Sí. puesto. Ha perdido. Sí, Estaba ahí sí, en el sí. top 3 y se ha ido para abajo, pero bueno, parece que están ahí todos. Sí, como decías, Sí, Parralejo eso le corre va a tercera perjudicar. división y luego es suplente de segunda. Pero creo que al final el equipo que él suple no tiene compañero Totti porque creo que es uno de los que ha abandonado el campeonato. Entonces tiene plaza, digamos, entre comillas, asegurada, ¿no? En segunda, él. Tiene el sábado completito, vamos, para lejos. Exacto. Sí, Uy, tenemos tres desde bajas, ¿eh? luego. Y para completito también estos días, ¿eh?
De carreras, porque tenemos hoy sábado las dos carreras, luego domingo tenemos la primera división y luego el lunes Liga Nacional de Turismo, así que veremos. Pero bueno, Correcto. en primer lugar sigue Parralejo, luego seguido de Tigre Loco. ¡Ojo! Parralejo se pega un toque con el muro justo cuando lo enfocaba. Bueno, yo no quiero decir No, lo has nada, gafado, lo has porque gafado. siempre pasa lo que pasa. Lo has gafado. Pues Sí, mira, Tigre Loco desde al luego. final. Y Tigre parece que Loco va la a pole estar se la va a con. llegar Tigre Loco. Sí, están ahí ahí. Vamos Va a a ver estar esa ahí última ahí. curva. Sí, Y mira. cruza la Uff, línea de joder. meta. Sí, Tigre Loco con el Campos se la lleva. Muy buena primera pole de Tigre Loco. Recordemos, las dos anteriores se las llevó Toro. Y esta es la primera que se la lleva a otro distinto, que era por lógica, no podía ser él. Así que bueno, muy buen resultado para Tigre Loco. Recordemos que Ojo es el un neumático, piloto difícil de adelantar. Así que, ojo, y lo ha hecho con el neumático blando. blando, ¿eh? Sí. Recordemos que en este Gran Premio hay para utilizar neumático blando y súper blando. Así que muy buen trabajo. Luego Blaster Gun, segunda posición. Toro tercero. Ice Mike cuarto. Uda Jose en quinta posición. A Lorenzo en sexta. Marianico, el compañero de Toro, en séptima. Coco Loco octava. Gus García novena. Papa Devils décimo. Belda un décimo. Parralejo al final muy perjudicado por el toque. Duodécimo. Luego Toti, Toro y Sónico que no han podido hacer tiempo. Y bueno, ya está poniendo los primeros top 3. Sí, ya están poniendo Momento, los top 3. está poniendo Blaster Gun, Tigre Loco y Toro. Ojo, confía en Toro, en la remontada de Toro. Veremos, veremos. Jona también, por lo que veo. Blaster Gun en primera posición, a Toro en segunda posición y luego a Goro. Veremos, Uf, veremos. Están curioso, ¿eh? confiando mucho en Toro. Vamos a Sí, ver, mucha vamos a ver gente qué tal confiando va. en Toro y quitando, bueno, Jonah ha quitado a Tigre Loco, que es el nombre de la pole. Y Juanma pues dice eso, ¿no? Que Tigre Loco va a perder esa primera posición con Blaster. No sé. Vamos a ver, vamos a ver. Vamos a poner también la clasificación general mientras Curioso, cargan el curioso. setup y. Para que vean cómo está la clasificación en general liderando Blaster Gun con 3 victorias. Recordemos que el top 3 tienen tiempo, tenéis tiempo hasta la vuelta 3. Ahí ya vemos a los pilotos iniciando la vuelta de formación, muy atentos a los neumáticos y veremos en esta carrera que es tan larga, no sé yo si podrán llegar a una parada. De momento todos confiando en el neumático blando. Muy muy curioso, la verdad, porque claro, esto puede traer problemas en caso de contacto, por ejemplo, en la primera vuelta. Porque si es el neumático más blando, pues oye, te lo quitas de encima y luego montar el más duro, que en este caso es el blando. Pero no, no, todos confían en el blando para empezar, en el más duro, así que veremos qué tal les sale. ¿Tú qué estrategia crees que es? ¿Tú crees que es buena la estrategia que ha hecho Tigre Loco, por ejemplo, de salir con el más duro ahora? A ver, desde luego Bueno, ahora me pone que con salen todos con el más blando, ¿eh? gasolina. O sea, con el amarillo. Sí, a Sí, mí sí. también. Sí, A salen mí todos con también, ese. no sé si. Sí, desde luego. Yo creo que sí, porque con más gasolina suele ser mejor, suele comportarse mejor un neumático más duro, porque el más blando le suele costar más y suele desgastar más. Así que veremos, pero bueno. De momento es muy extraño, la verdad, de que siendo 15 pilotos, ninguno opte por el neumático super blando. Lo ven todos muy claro, por lo que veo. Sí, porque creo que de todas las grandes premios que hemos hecho de aquí de F2, creo que es la primera vez que coinciden todos con el mismo neumático, ¿eh? Diría yo que sí, es una cosa muy muy extraña, la verdad. Pero bueno, a lo mejor el super blando está para tirarlo, lo iremos viendo a través de la carrera. Bueno, Tigre Loco ha tirado aquí en la parte final para calentar neumáticos. Desde luego, lo curioso es que Tigre Loco haya hecho la vuelta de clasificación con el blando, desde el super blando, y se haya llevado la pole. Quizás Es muy curioso, la verdad, pero bueno. lo que dices tú, que
que con el blando este se sienten como más cómodos, ¿no? Posible que Pues se sienta puede más ser. cómodo para ir al límite. El desgaste no es tan Sí, pronunciado, pues bueno. puede ser, la verdad. A lo mejor el super blando se sobrecalienta y les es más efectivo. Pero bueno, veremos ahora qué tal, porque ya empiezan a llegar todos a parrilla de salida. Vemos a las Campos. últimas plazas incorporándose. ¿Sí? Campos. Campos primero y cuarto, ¿eh? Equipo Campos Racing. O sea, que Sí, esta muy fuertes de clasificación están muy momento, fuertes mucho aquí, ojo, ¿eh? ¿eh? Y bueno, se apagan los semáforos y esto va a empezar en 3, 2, 1 y esto arranca. Y de momento vemos una muy buena salida de Tigre Loco. Bastante parejos, pero parece que Luster Gun le respeta, ¿correcto? Ya Tigre había Loco un que entra un pelín trompo. pasado, Sí, ha pero habido una mantiene la primera colisión. plaza y contacto. Sí, Contacto detrás. atrás. Creo que ha sido Papa Devils. Marianico, el compañero de Toro. Y vemos a Toro, Uy, ojo, en los séptimo dos. lugar, remontando bastantes posiciones. Sí, sí, Uf, sí. vaya melee. Pero bueno, Ha de momento, tenido. por suerte, no ha habido ningún abandono. Sí, pero han quedado muy tocados. Dams. Vemos, es lo que tú dices. Toro ha Y podido Carly, esquivar. sobre Sí, todo. sí. Ha podido. Uy, 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 cuidado, cuidado, cuidado con Mucha Toro. calma. Gus García ya, Ojo, Gus mira. García fuera. Gus García No fuera, no hemos sabemos qué ha visto. pasado, pero uf. Y Y Toti de también. momento, ojo, Toro atacando a Badajoz, está detrás de los Trident y se mete por el exterior y lo consigue, lo consigue. Mucho ojo, muy buena remontada de momento lo que llega a Toro, que ha tenido bastante fortuna de no haberse visto en alguno de los accidentes, pero oye, se ha desenvuelto muy bien por el tráfico, así que muy buen trabajo. De momento, Tigre Loco, Laster Gun siguen primero y segundo. Y a Smike en tercera posición, muy bien para Campos, como decías. Uy, fuera Coco Loco. Fuera Coco Loco, que en la horquilla se ha ido Oh, recto. Coco Loco Y fuera. cuidado que ahí lo quiere pasar la Qué pena. Benzal, pero se la ha encontrado ahí, no puede. Cuidado que no salga el safety car, que Oh, recordemos que le ha aquí. pasado lo mismo. No iba a decir que aquí jugamos al 100% de distancia y luego 50 y es posible que salga el safety car. Hay esa posibilidad. Entonces, cuidado, ¿eh? Pues veremos, a ver si sale. Una pena para Coco Loco. De nuevo una situación parecida, séptima posición en puntos y un problema, pero desde luego este circuito es muy complicado y muy difícil esquivar los muros. Y bueno, vemos la cuestión de siempre. Tigre Loco en primer lugar y defendiendo a Blaster Gun. Veremos si es fácil adelantar. Desde luego en este circuito es muy difícil, así que veremos cómo evoluciona todo. Y Toro, por cierto, adelantó a Udajose. No, es verdad, ya lo había adelantado, es verdad. Claro, ha ganado la posición de Coco. Sí. Pero bueno, Barralejo entra a boxes. Claro, Sí, es el entrarán todos los de camino. atrás. Sí, Sí, todos los que sí, sí. estaban involucrados, supongo. Marianico. Bueno, Marianico sigue. Bueno, hay unos que siguen. Mira, Lorenzo creo que también. Tienen daños, pero claro, con el neumático duro, pues a tirar, ¿no? Y a esperar a cambiar a blandos. Ir a dos paradas o a ver qué pueden hacer. Sí, a ver. Pero muchos problemas para Adams y para Carlin, que decía Carlin con dudas porque he visto 7 cámaras y 7 cámaras este año está en Adams, pero no. Es Carlin. Y bueno, de momento 5 décimas entre el primero y el segundo, muy parejos y vemos ya también lucha por el podio. Se ha ido largo Tigre. Uf, hay Uf, Tigre Loco madre yendo un mía, ¿eh? poco por fuera. Sí, Sí, la ha ido muy de cerca, poco. muy cerca. La ha ido por poco ahí. Desde Disculpad luego atentos a que no estas teníamos dos luchas, ¿sí? puesto. No teníamos puesto el audio de los monoplazas. Disculpad al principio. Y bueno, ahora ya lo están escuchando. La primera vez que yo puedo escucharlos y ahora no se escuchaban en el directo. Pues sí. Bueno. Bueno, ahora carrera. ¿Tú Bueno, pues crees que va a nada, de momento. hacer Blaster Gun un poco como Hockenheim? Que sabe que tiene ritmo estar aquí detrás. Intentar Ojo, bandera undercut. amarilla. Porque, bueno, al final es eso, es lo que tú dices, ¿no? Si se ha ido para abajo alguno de los pilotos, me ponen y. Al final es eso, son 34 vueltas, ¿no? La carrera es un mundo. Sí. Bastante difícil. Recordamos que Blaster Gun es un piloto que se lo toma con mucha calma, pero también hay que tener en cuenta que por detrás viene Toro.
Entonces, cuando antes se libre de Tigre Loco es mejor, pero bueno, sí, imagino que sí, que optará por un undercut porque es muy difícil adelantar aquí. Pero bueno, lo iremos viendo. Ahora Toro muy cerca de ese Abandona para campus lejos. de Ice Mike. Oh, abandona Catlin. para Alejo, que Sí, no puedo Catlin continuar. 0.2. ¡Ojo, ojo! Toro y Ice Mike en paralelo. Y parece que lo consigue por fuera en la curva 4 después. Y tiene DRS, de hecho. Muy buen trabajo de Toro, que ya ha conseguido avanzar al podio. Y bueno, los que decían de poner a Toro de los tres primeros, de momento Sí. están en lo cierto, desde luego. Pero bueno, una pena para Alejo, que le fue bien en la tercera división, consiguiendo un podio en Toro. la primera carrera. Pero Toro bueno. con el alerón roto, ¿eh? Toro tiene el lado izquierdo ¿Sí? roto. Sí. No sé si le va a dar tiempo o va a poder intentar, ¿no? Por tiempo de vuelta, porque no sé si tú habrás probado el F2 aquí sin falta de alerón. Yo supongo que habrán zonas, ¿no? Que le costará un pelín más. Sobre Sí, veremos. todo. Igualmente no es un daño muy severo, pero desde luego le va a perjudicar. No nos hemos fijado en cuándo ha ocurrido eso, pero desde luego que puede ser un problema para él, porque ahora que tiene vía libre y tiene para tirar, con esto la verdad que no le va a ayudar nada, desde luego. Y bueno, vemos por ejemplo Sónico, 8 posiciones. También recordamos que Sónico no había clasificado tan bien porque imagino que se le habrían invalidado o cualquier cosa. Así que también muy buena remontada por su parte. Muy, muy bien. De momento tiene la vuelta rápida a Toro. Así que veremos. Veremos cómo evoluciona esto. De momento siguen muy, muy cerca los dos primeros. Pero bueno, de momento se respetan. Gus parece que se ha caído, pero bueno. Ahora va a tener que esperar a la A la vuelta segunda. veremos si está. La segunda manga. Sí. Veremos si está preparado para ella. Y bueno, de momento hay distancia, sobre todo más allá del segundo, pero recordemos la lucha por el primer puesto, que ahora, ojo, Blastergun, 4 décimas, muy muy cerca, activa DRS. Esta es una zona muy importante de adelantar. De momento se queda atrás, pero avisando, ya asomando el hocico. Metiendo presión. Y bueno, vemos bandera amarilla. Sector 1, sí. Y parece algo no muy grave, ¿verdad? Porque no. No sé quién puede ser, ya está, ya ha No ha habido gran desaparecido. cosa. Sí, habrá salido una salida de pista. Pero bueno, de momento bastante controlada las situaciones. Pero bueno, desde luego, Tigre Loco sintiendo bastante cerca el morro de Blastergun, así que mucho ojo. Y de momento vemos Toro manteniendo más o menos distancia. Está claro que eso le está afectando a la hora de alcanzar a estos dos. Problemas vemos para Gus García, así que esperemos que pueda unirse y pueda correr bien la segunda carrera. Pero bueno, uff, ahí asomándose. Esa zona es muy complicada para adelantar, la verdad. Hay sitios muy. Realmente en Singapur es muy difícil adelantar, pero esa zona. Yo creo que ya. Demasiado, la verdad. Pero bueno, veremos. Está de momento buscando el hueco. Esperando un error. Pero Tigre Loco es un piloto difícil de adelantar, así que no le va a ser nada fácil. Sí, cuidado con las penalizaciones que vemos antes también, ¿no? Blastergun. En algunas intentan ahí apurar al máximo, ¿no? Y al fondo ya se empieza a ver Toro, ¿eh? De hecho, mira, vuelta rápida para Toro, ¿eh? Uy, casi pierde el control ahí Y se empieza a Blastergun. acercar. Y me estoy fijando que Udajose, de hecho, ahora entra en bots, que se estaba notando presionado porque tenía un alerón bastante tocado. Y veremos, imagino que lo irá a cambiar, una pena para el piloto de Trident, que de hecho recibe sanción. No empieza bien la primera carrera para los pilotos de Trident, desde luego. Y bueno, Goru y Sónico consiguen una plaza y veremos si hay alguien más. Imagino que Velda también. Pero bueno, de momento. Ahora parece que Tigre Loco ha sacado un segundo de Blastergun. A ver si puede escaparse del DRS. Pero bueno, está bastante difícil porque el piloto de Charuz está muy muy fuerte. Sí, es que Tigre yo creo que al igual que en Hockenheim es de ir
con poca carga, ¿eh? Porque en esta zona, ¿ves? Te fijas, aquí se vuelve a acercar mucho Blastergun, pero en las zonas donde es más de velocidad punta, ahí es donde lo suele dejar un poco más atrás. Pero bueno, de momento es lo que tú dices, se mantiene un poco con la ayuda del DRS, aunque ahora aquí no lo ha conseguido. Sí, ahora parece que hay un poquito más de distancia, pero un poco de distancia Tigre. Pero sí, parece lo mismo que Hockenheim y Abu Dhabi, que Tigre Loco va con un poco menos de carga, que desde luego le viene eso de lujo para defender. Pero bueno, Toro ha recortado un segundito y mucho ojo, que a Blastergun esto se le puede complicar mucho. Bueno, y de hecho a los dos, a pesar del pequeño toque que tiene Toro en su flap izquierdo. Sí, porque eso demuestra que está teniendo un ritmo muy bueno, ¿no? Porque con el alerón roto, lo vamos a ver, ya está apareciendo ahí al fondo. No ha hecho vuelta rápida ahora, pero bueno. Viene fuerte. ¿Y tú qué harías? Porque claro, estás viendo que sí, que vas un pelín más rápido que ellos, ¿no? Que los vas pillando poco a poco. Pero cuando entres a cambiar neumáticos, ¿repararías el alerón? Porque recordemos que aquí no es la Fórmula 1, aquí tardan mucho más. Cuidado también los pilotos Ice Mike, que es de Campos, le acaban de clavar 5 Y ya ha segundos entrado en en el pit boxes. lane, ¿eh? Sí, Parada en mucho ojo con las boxes. penalizaciones, como decimos. Cambiado, le han cambiado el alerón, creo, ¿eh? Sí, le han cambiado el alerón, ¿eh? ¿Habrá tenido algún ¿Sí? problemilla? Sí. Sí, porque es muy pronto para entrar a cambiar a de neumáticos. De hecho, ha puesto otra vez Desde amarillos, luego. no ha puesto los rojos. Sí, y siguen, de hecho, todos con blandos, a pesar de que varios han cambiado alerón, así que sí, lo que decíamos, que parece que los super blandos están para tirarlos. Pero, uf, a ver, todo lo que ahora mismo, si lo que tú decías, que los Fórmula 2 es muy difícil, se tarda mucho en reparar el alerón. Entonces, yo creo que no lo cambiaría porque parece que no pierde mucho tiempo y parece que se está adaptando bien. Pero bueno, desde luego lo estará pasando mal, pero desde luego se ha adaptado bastante bien y está recortando, así que muy muy buen trabajo, la verdad, lo está haciendo muy muy bien el piloto de SRT. Ojo, Tigre Loco se va un poco largo ahí, pero parece que aguanta, aguanta de momento. Está notando desde luego la presión de Blastergun. Aquí no la podía aprovechar el piloto de Charuz porque no estaba suficientemente cerca, pero ahora eso le ha ayudado a acercarse. Sí, es que ahora mismo es lo que tú dices, ¿eh? Ahora mismo está Blastergun más cerca porque no es que Blastergun vaya mucho más rápido porque Toro está a un segundo. Es que la ha cagado Tigre Loco. Incluso ahora vamos a ver si no le hace tapón, ¿eh? Porque si ven que se está acercando Toro, yo creo que Blaster tendría que. Uy, se ha ido largo ahí. Tigre Loco, sí. Sí, pero parece que Uf. aguanta, pero está muy muy cerca. Yo creo que es la vez que más cerca ha Papa estado Devils de. fuera. Y ojo, Papadevil se abandona. Un décimo puesto estaba, una pena para él, la verdad. Y ahora todos los que acaben en puntos. Pero bueno, Blastergun muy muy cerca de Tigre Loco. Ojo, no lo vaya a intentar ahora. Zona de DRS para él. Lo activa y se asoma, pero no ve el momento. De momento. Pero está tomando con calma, a pesar de notar la presión del piloto Uy. de Arden por detrás. Sí. Está lo que Y bueno, decimos. Asmai, que ha entrado en boxes, ha salido por detrás de Uda Jose. Así que recordemos que esa lucha por quinto puesto aproximadamente, así que ojo con eso. Sí. Bueno, es lo que decía realmente. Tigre Loco ahora está cometiendo algún error y eso está beneficiando a Toro a alcanzarlos. Pero bueno, ahora vemos que ha cometido. No sé qué problema ha tenido Toro. Uy, a ver. Oh, de hecho, ha No roto tiene. alerón, ¿verdad? Sí, es lo que me Sí, estaba ha roto fijando cuando lo alerón. he visto al fondo. Va sin alerón como iba Berrio en la segunda manga. Va sin nada, o sea, va a tener que entrar ya, porque claro, como. Así sí que va a perder muchísimo tiempo. De hecho, estaba a 3 segundos y hasta 6, ¿eh? Entre el golpe y lo que está perdiendo ahora en estas curvas, yo creo que tiene que adelantar su parada, ¿eh? Como hizo en Hockenheim, que al final entró dos veces. Yo creo Desde que luego, tiene que entrar porque ya, ¿eh? sí, porque una cosa es lo de Berrio, que era una carrera al sprint, y otra cosa es esta, que quedan aún
27 vueltas, así que yo creo que debería entrar, veremos lo que decide. Sí. Habrá tenido un toque, es que recordamos que Singapur es un circuito muy muy técnico y hay que estar concentrado desde el principio, así de hecho entra. Entra en boxes. Y ojo, Tigre Loco y Blaster Gun. Blaster Gun ha superado a Uy. Tigre Loco. No sé si se ha tirado en la curva 1, ha sido Sí, error de creo Tigre que sí. Loco, pero lo ha superado. Pero bueno, está muy muy cerca igualmente Tigre Loco y dentro de nada va a tener opción de DRS. Así que muy atentos a esta lucha porque probablemente es la última oportunidad que tiene Tigre Loco de atacarle a Blaster Gun. Así que veremos. Cuatro décimas, está muy muy cerca y recordemos que tiene más punta que Blaster Gun. Vamos a ver No si se ha se tirado, no, asoma por el no. interior. No, se quiere esperar de momento. De momento se espera. Veremos ahora que Blaster Gun tiene vía libre. Veremos si realmente tiene más ritmo que Tigre Loco o está ahí aguantando gracias al DRS. Y nos fijamos también en Toro a ver en qué posición sale. Parece que quinto. Sí, de hecho quinto. Veremos cómo evoluciona todo. Vuelve a montar el blando. Recordemos que tienen que usar los dos neumáticos y de Sí. momento solo están usando el blando. Yo creo que será eso, ¿eh? Que el rojo no les va bien o dura muy poco, se sobrecalienta o algo le pasará, porque es muy raro que ninguno de los que han entrado en boxes no lo haya al menos intentado, ¿no? Ponérselo una vez más, una, y te lo quitas de encima ya. Me los veo venir entrando en la última vuelta para poner el super blando, con tal de evitarlo cualquier cosa. Pero bueno, de momento Tigre Loco se mantiene a DRS de Blaster Gun. Es como una lapa, piloto de Campos de momento. Pero bueno, de momento más o menos controlado. También vemos lucha entre Uda José y Marianico. Uy, ahora justo Marianico ha tenido un problema. Y ojo, ahí aparece Ace Mike. Pero bueno. Creo que no ha tenido daños en el alerón. Diría yo que no. Simplemente ha sido una pasada de frenada. Así que bueno, de momento última posición, pero ojo, en puntos. Así que ni tan mal, la verdad. Y Tigre Loco sigue abriendo el DRS, a pesar de estar ahí en el límite. Se ha ido largo Blaster. Ha vuelto, Joder, se ha ido pero largo. sí, no, supongo que tendrá el Pero claro, muy aviso cerca Tigre de. Loco. Supongo que tendrá el aviso ese de que se ha saltado la curva, pero no lo han penalizado. Pero sí, la primera curva se ha ido largo, ¿eh? Y recordamos las penalizaciones que luego pueden dar mucho juego. Y sí, como dice Loren, parece que Tigre tiene menos carga que el IndyCar. Así que veremos, veremos, porque en recta, vamos, va como un avión. Sí, pero estaba muy lejos, ¿eh? Realmente, aunque vaya sin carga, si quieres adelantar con DRS, tiene que prepararse muchísimo mejor ese último sector, ¿no? Y empezar la vuelta muy, muy cerca como está ahora. Si está como ahora, yo creo que sí. Pero claro, ahora no hay zona de DRS Sí, aquí. ahora está muy muy cerca. Claro, lo que tenemos después de la horquilla, una pequeña recta que como decíamos antes, en la realidad ha habido DRS, pero aún no está eso actualizado en el juego. Así que no se puede beneficiar de eso ahora mismo Tigre Loco, pero bueno, y vemos ahí que se va por fuera. No sé si intentaba un poco de conseguir aire limpio, pero bueno, de momento se mantiene en DRS, un poco lo que tú dices, aún le falta algo de acercarse para poder atacar. Este sector aquí está siempre a 4 o 5 décimas, y aquí ya, que es la zona donde necesitas mucha carga, si te das cuenta, siempre se va más lejos del segundo. Entonces, y cuando vayan a ir a la recta del DRS, uy, y ahora ya ha bloqueado Tigre Loco, ha perdido muchísimo ahora ya. Sí, esta parte le puede haber costado perder un poco comba con Blaster Gun. Vemos ahí que no, ya no tiene DRS. Recordamos que se activa estando a un segundo de menos de un segundo del piloto de delante. Pero bueno, veremos. Sigue ahí desde luego metiendo presión en caso de que cometa error Blaster Gun. Y bueno, vemos bastante distancia con los de detrás. Pero por ejemplo, ya Toro está cerca de Sónico. Y está bastante cerca de intentarlo. Recordamos que Toro hace nada entró a cambiar el alerón y ya que estaba de neumáticos también. Y mucho ojo, que de Uy, momento casi sería se le muy buen va, ¿eh? resultado para Charuz otra vez. Sí, el aire sucio desde luego. Lo he notado bastante. Vamos a ver, cruzamos la penúltima y última curva. Va un poco por fuera Sónico y de eso se beneficia Toro. Y de hecho marca vuelta rápida para Toro. Toro que va ahora mismo como un avión. Ha reparado el alerón, pero
Pero igualmente eso no le deja fuera de la lucha por la victoria. Sí, vamos a tener que estar muy atentos, ¿no? Del tiempo. De momento, pues está del líder 43 segundos. Vamos a ir viendo a ver si va recuperándose esa distancia, ¿no? Sí, a ver si va recortando, desde luego. Veremos, veremos, porque ahora con el alerón entero y neumáticos más nuevos le debería ser más fácil. Pero bueno, se irá viendo. Desde luego tiene bastante distancia Uda y tiene José. bastante trabajo que hacer. Y ya sabemos que mínimo va a dos paradas, porque tiene que. ¿Sí? Uda José a Bajos muy Lorenzo. cerca de. Hace Lorenzo. Zona de DRS. Lo va a intentar, parece, por el interior. No, de momento se asoma solo. Recordemos que es un circuito muy difícil de adelantar y lo tienes que tener muy muy claro para poder tirarte. O sea, es la Uy. zona, ojo, Uf, pues parecía muy que se iba a cerca tirar en ahí. la zona más Entraba difícil, un ¿eh? Tú pelín decías. pasado. Sí, tú decías eso y con la imagen esa parecía que se iba a tirar ahí mismo. Yo creo que lo quiere Vaya, pasar vaya. ya, Pero ¿eh? bueno, al final lo pude evitar bloqueando. Sí, eso parece que se lo quiere quitar ya de encima. Neumático más joven que el de Lorenzo. Estamos viendo Sí, porque ha que de hecho entrado. Lorenzo no ha entrado en boxes todavía, si Da no me equivoco. José. Ha roto, ha roto, ha ¡Ojo! roto. ¡Ha tocado alerón! Sí. ¡Buah! Esa zona es muy, muy Uy, peligrosa. uy, uy, y ahora se ¡Ojo! le va ¡Pierde también. control! Y ahora ha Y roto. rompe más el alerón. ¡Guay! Bueno, Lo ha roto ya no tiene completamente. directamente. Mira, ahí se la ha ido. Ya no tiene directamente. ¡Buah! ¡Qué mala suerte, la verdad! Lo ha roto completamente. Es una zona muy, muy complicada porque llegas a la horquilla y en la zona de frenada. Encuentras una pared que se interpone en tu camino. Y es muy difícil, la verdad, pero bueno, hay muchas zonas complicadas en este circuito. Y bueno, eso que le da respiro a Lorenzo. Veremos lo que hace Uda José, si decide entrar o no. Imagino que sí, porque ahora tendrá una pérdida de agarre bestial. Y ojo, vuelve a unirse Parralejo. Sí, parece que entra boxes. Y una entrada de boxes bastante complicada porque con esos pianos prácticamente te puedes ir fuera de la entrada muy fácil. Y bueno, entra en boxes y eso le va a colocar en última posición, pero desde luego no le descarta en varias luchas. Y ahora mismo tendría un punto. Es decir, que ha cumplido un stop and go de 5 segundos, imagino que será por saltarse el limitador en una parada anterior. Sí, en Pero la eso, más primera parada problemas creo que para Uda sí. José. Ah. Y bueno, Toro, por cierto, muy cerca de Goru, que de hecho ya lo intenta por el exterior, en la zona esa que decía, después de la horquilla. Vamos a ver qué puede hacer. De momento, el interior es para Goru. Y de momento la posición también, pero siguen en paralelo. Mucho ojo que lo consigue Sí, todo sí, por sí. fuera. Qué buen adelantamiento, la verdad. Y eso le da posición de podio de momento. Así que muy, muy buen trabajo. Recordemos que salía desde la cola de la parrilla. Con Tigre Loco de momento 4 segundos con Blastegana. Ha perdido un poquito de cola con el piloto de Charuz. Vemos al Trident de Udajose que se ha reincorporado detrás Uy, de Blastergun, ya Lorenzo. ha doblado. Y ojo, Ice Mike. No, Ice Mike Lorenzo y cruzado. Lorenzo. Sí, no, no, Lorenzo. La amarilla era de Lorenzo Lorenzo en la cruzado. horquilla. Sí, en la horquilla. Y ha roto más aún, creo, el alerón, ¿eh? Creo que él ya lo tenía tocado. Sí, de hecho, vemos los dos flaps tocados. No sabemos si han sido los dos ahora o. Bueno, antes ya lo tenía tocado, pero bueno, imagino que ha sido saliendo de la horquilla en tracción pura. Muy difícil, la verdad, de gestionar ahí. Habrá perdido el control y pues nada, es que estamos en Singapur y todo esto puede cambiar en cuestión de nada, porque hay curva tras curva, tras curva, tras curva. En cualquier momento puede pasar cualquier cosa, como estamos viendo. Sí, al final es no entran boxes, ¿eh? Lorenzo quiere seguir. Se Sí, guarda el cambiar de alerón momento cuando sigue, tenga que cambiar curioso. neumáticos. Y Sí, ahí. curioso, curioso. De momento verá que desde luego no lo ha perdido del todo, así que eso que se lleva.
Y bueno, ahora ya los que quedan, lo que tú decías, todos puntúan, entonces es resistencia, es intentar no liarla ya. Y esas posiciones que vas a ir ganando, ¿no? Si la gente se va chocando, cometiendo errores. Sí, desde luego. Y vemos, por cierto, la distancia de toro se ha reducido un poco. Así que eso, seguimos en lucha. Desde luego, estos tres siempre dan una bonita batalla por la primera posición, sea la carrera que sea. Así que bastante bien, bastante bien. Y de momento el beneficiado, Ice Mike ha tenido problemas al final, entonces no tanto Campos, sino Charuz. Pero bueno, muy buen resultado también de momento sería para Campos. Lorenzo fuera. Ojo, Lorenzo se ha quedado fuera. Veamos, Pues ya decíamos que era muy sector arriesgado 2. quedarse. Vamos a ver dónde está el coche. Está llegando Marianico. Míralo, Ah, sí, sí. ahí lo hemos visto. No ha podido Ha frenar, se ha ido recto. entrado. Se habrá ido recto. Claro. Exacto. Claro, es que ha sido. Tendría una falta de grip muy muy bestia. Decidió aguantar y arriesgarse y. Una pena, la verdad, que no le ha salido bien, pero bueno, ya está, se preparará para la segunda carrera, que saldrá en décima posición. Y por cierto, diría yo, primera carrera de Lorenzo que no está en puntos. Bueno, puntúan los 10 primeros, entonces están puntos, pero no Ah, la bueno, termina. sí. No, pero sí, sí que es verdad el apunte que tú dices, que en todas ha puntuado, ¿no? Ha estado arriba y le ha permitido, pues, estar quinto, ¿no? En la general, o sea, que el quinto de la general ahora mismo está fuera. Sí, pues mira, sorpresa Sea, que por ahí. Y bueno, mira, ahora se Bendalzal. podría decir que no ha ganado realmente el duelo de comentaristas y administradores, porque realmente ninguno de los dos ha acabado, ni Coco ni Lorenzo. Pero bueno, O veremos, que veremos, se peleen veremos, entre veremos. ellos, eso. Se pelean también para ver quién abandona antes o algo. Pero bueno, de momento, vuelta 14, 20 para el final. Estamos ya bastante cerca del Ecuador y ya los pilotos se ve cómo sufren el Gran Premio. Es un Gran Premio, como decíamos, de resistencia, de aguantar, básicamente, no cometer errores. Y pues de momento eso se está notando en los abandonos porque ahora mismo quedan en pista 9 de 15. Sí. 9-15, una Muy muy lástima. complicado, desde luego. Una lástima, pero bueno, hay que recordar a los espectadores y que eso, que juegan con los daños en realista, ¿no? Creo que se le llama a la máxima, En a los simulación. máximos simulación, ¿no? Sí, eso, simulación. Daños en simulación y bueno, es más sensible, ¿no? Que jugar con otro tipo de daño como completo. Así que Sí, y también recordamos verdaderamente también tiene. que van sin ayudas. Exacto, y sin ayuda, o sea que tiene valor que aún tengamos a 9 y esperemos que estén hasta el final. Ojalá, la verdad. Pero bueno, de momento parece que aguantan así. Pero bueno, es lo que decimos, es cualquier cosa, en cualquier momento puede cambiar en este circuito. Así que muy difícil está. Bueno, José, bastante cerca de Marianico, intentando remontar. ¡Ojo! Que se han tocado ahí. Estaban en paralelo en el túnel. Ha sido una cosa bastante extraña, la verdad, porque prácticamente la zona más estrecha del circuito era donde estaban en paralelo. Muy curioso, pero bueno, eso acaba con la posición de. Con la novena posición para Uda José. No lo vi, llegué tarde. Y bueno, están doblando ya, ¿no? No sé quién es el Tigre Loco. Ha doblado ya Marianico y va por Uda José. La verdad es que Tigre Loco ya se está Sí, quedando sí. poco a poco, ¿no? Se va quedando un poco atrás. Eso parece, la verdad. Cuando Blastigan se ha puesto a liderar, parece que tenía un punto de ritmo más.
Pero bueno, recordemos que Toro está ahí y sigue recortando poco a poco. Entonces la batalla no está para nada hecha y siempre puede cometer, como digo, siempre puede haber errores o cualquier tipo de problema que le pueda ocasionar cualquier factor externo. Pero bueno, de momento aquí lo tenemos pasando por la quilla bastante, bastante, con mucha calma, se le ve. Desde luego se le ha tomado bastante a carrera de resistencia, como tú decías, con calma, como también él decía, de hecho, en la rueda de prensa. Y de momento lo está haciendo de 10, la verdad. Bueno, veamos las paradas que tienen. Recordemos, Toro ya tiene una parada. ¿Te acuerdas que antes dijimos que estaba a 40 y pico segundos, Marcó ¿no? 40 segundos estaba Pues y ya está ahora está 36. 36, ¿eh? Cuidado. Cuidado que poco a poco Mucho ojo Blastargan y con Tigre Toro. Loco, sí, no se están dando cuenta, pero Toro está tirando, ¿eh? Desde luego. Y por ejemplo, vemos en la última vuelta que le ha recortado 2 segundos. O sea, Toro va a fuego. A fuego. Sabe que no. Que hay bastante distancia, pero que él al fin y al cabo tiene una parada y puede gestionarlo, así que veremos, veremos. Hay que tener muy en cuenta de que las paradas con los Fórmula 2 son más largas, entonces no es como en Fórmula 1, así que vamos a ver dónde se Blastergan con Toro, porque también el pit lane de Singapur es bastante largo. Entonces, ojo, ojo con eso. Para nada se puede confiar Blastergan. Sí, lo que pasa es que bueno, tiene que entrar otra vez Toro, ¿no? Tiene que recortar esos 27 segundos que le lleva Tigre Loco y tiene que volver a parar porque tienen que poner el neumático blando, ¿no? Sí, pero va recortando y va a ir con unos neumáticos más nuevos durante toda la carrera, entonces es otra estrategia que puede llevar a cabo, así que mucho ojo, no, mucho ojo, mucho ojo, por lo menos por la lucha por el segundo puesto va a estar ahí desde luego, porque ritmo tiene. Pero bueno, veremos cómo va evolucionando todo, que puede haber. De momento todos parece que con la situación bastante controlada, después de varios incidentes, varios problemas que han tenido varios, que algunos han acabado en abandono. Pero bueno, de momento carrera bastante normalizada, ahora que llegamos, estamos a nada de llegar al Ecuador de la carrera. Blastergan está cruzando, pasando por el tercer sector, ya va a llegar a la recta de meta y va a quedar ahora 18 vueltas. Bueno, pues nada, veremos cuándo crees que es más o menos la ventana de parada en boxes para los que no han parado todavía. Pues si te soy sincero, no lo sé muy bien. No lo sé muy bien, pero supongo que hasta la vuelta. Estamos en la 17. Ojo, Yo Toro, creo. vuelta rápida. Sí, yo creo que unas 5 o Bajando 6 la barrera de vueltas 59. más seguramente les aguanta. Es que claro, también como no ha habido ninguno con super blandos hasta ahora, pues no sabemos muy bien cuánto pueden durar. A lo mejor solo pueden durar 5 y por eso siguen y siguen y siguen con el blando todos. Pero veremos, veremos. A ver si pronto hay gente que se anime a entrar. Pero bueno, de momento parece que están bastante cómodos con el blando, si no, no lo llevarán todo. Sí. Lo raro es que lo han utilizado en clasificación, ¿no? Menos Tigre. Bastante. Menos Tigre, la verdad es que no se Sí. entendió eso, que lo utilizan para clasificación cuando parece, ¿no? Que el amarillo era mejor, pero bueno.
Sí, no, es bastante raro, la verdad. A lo mejor habrán tirado de lógica o que simplemente para clasificación sí que les iba mejor el super blando, pero bueno, desde luego Tigre ha sido el único, creo, en usar el blando en quali y le ha dado la pole. Pero bueno, de momento, la situación. De momento, de hecho, vemos a los tres primeros pilotos que están haciendo también muy buen trabajo los dos, los tres segundos pilotos del equipo, ahí acabando la carrera en punto. Así que bastante bien, los tres equipos más beneficiados de momento. Y no es un buen día para Trident, desde luego. Ni Trident, ni Dams, ni Carlin. Hoy, de momento, en esta primera carrera van a puntuar. No, desde luego que no. Que recordar Pero antes bueno, que Charouz son los líderes, luego está Campos, luego Arden, equipo rosa, BWT, Trident y Dams. Entonces, hoy Dams se va a pues descolgar sí, un el poco. quinto. Trident aún tiene ahí a Uda Jose, ¿no? A ver si puede pescar algo más. Sí, pero vaya. Sobre todo el cuarto y quinto, como decía, bastante complicado. Bastante complicado, la verdad, de gestionar. Pero bueno, recordemos que hay dos carreras y los Dams salen décimo. Bueno, Uda Uda Jose Jose ahora se ha retirado se ha de la caído, partida. parece. Ha caído Veremos si se porque puede volver a unir, porque recordamos que para la segunda carrera, ojo, que están todavía. saldría primero. Pueden ir a fuego, porque tampoco salen mal los Dams, salen décimo y un décimo. Y veremos si pueden dar guerra. Pero bueno, voy a ir invitando a Uda Jose. Porque eso, luego para la segunda carrera es importante que esté, desde luego. Vemos ahí a María Nico dejándose pasar con Toro, que lo está doblando. Vamos a Pues ver nada, qué. lo que decíamos, Toro recortando, 29. 29 segundos, ¿eh? 29. Mucho ojo y 22 más o menos de Tigre Loco, poco a poco, ¿eh? Carga de resistencia, ir tirando, aunque. Como decíamos, tiene que parar, pero oye, ojo, ¿eh? Ojo con la carrera de Toro, desde luego. Muy, muy meritoria. Sí, y estamos viendo que Blaster Gun está haciendo un poco la goma con Trigger Loco, porque a veces está a 5, ahora vuelve a estar a 7. Sí, está jugando un poco con él, no podríamos decir. Lo que no sé si se da cuenta de que Toro va por ahí, volando. Entonces, no sé, no sé. Sanción para Sónico y vemos lo de siempre un poco, los tres primeros, un paso en cuanto a ritmo por delante, desde luego, y luego ya más allá la lucha de, se podría decir, del resto, como la propia Fórmula 1 real. Pero bueno, que desde luego todas las luchas valen y sobre todo para los segundos pilotos del equipo, de los que están delante para ver si pueden subir a primera, que de momento, como decíamos, el que mejor lo tiene es Charuz, con Blaster Gun y Sónico. Va haciendo un repaso, Marenico no lleva el alerón. Le falta también un trocito. Uda Jose, todavía haber entrado dos veces, lo sigue otra vez teniendo roto, o sea que está yendo muy al límite. Icemike Sí, también le pero falta bueno, un desde luego, trozo. como es Singapur, no querrán entrar por si acaso salir de pista y volver a romper el alerón, porque una parada es mucha pérdida de tiempo. Pero bueno, recordamos a los telespectadores que bueno, Blaster Gun está en primer lugar con el equipo. Mira, Uda Jose se ha vuelto a unir, así que perfecto, perfecto. Con el equipo Charuz. Luego, segunda posición, Tigre Loco a 7 segundos, ahí metiendo de presión desde la distancia. Luego Toro que viene recortando 27 segundos con el Arden, tercer lugar. Luego Tao Goru con MP, ¿sí? En cuarta posición.
Luego Sónico, compañero de Blaster Gun, Charuz, en quinto lugar. Luego tenemos a Belda con ART en sexto lugar. Muy buen trabajo. Luego Ice Mike, el compañero de Tigre Loco en Campos con esa séptima posición. Uda, José, el piloto de Trident que se ha quedado ahora solo en octavo lugar. Y para acabar tenemos Marianico noveno con el equipo de Arden. Cuidado, el Benzal, que se ha quedado. Uff. Casi se lo come Ice Mike. El Benzal pierde una posición porque en la Y de horquilla hecho le ha está. adelantado. Sí, lo ha adelantado Ice Mike. No, mira, no ha roto el alerón al final. Ha hecho trompo. Pero parece que no ha roto nada el Benzal. Bueno, yo Pues creo muy que ya están atentos a empezando. esta Yo creo que ya lucha. están empezando a notar el desgaste, ¿eh? Estos ya trompos así. Y están sufriendo. Están sufriendo mucho en esa horquilla, la verdad. Hemos visto muchos problemas ahí. Desde luego es la única zona que están tan lenta en todo el circuito y lo están pasando bastante mal. Pero bueno, y de momento, por cierto, fijándome en las mejores vueltas, que sí es cierto que ha entrado a boxes Toro, pero es el único que ha bajado de los 2 minutos, ¿eh? Y tiene un 58, la verdad, así que muy buena vuelta. Y muy buen trabajo de recortar distancias a los de delante, que ahora mismo estamos en una situación de que yo creo que si Blaster Gun entra en boxes, sale por detrás de Toro. Vamos a ver, porque está recordando un montón Toro, ¿eh? Lo que tú dices. Está 24 segundos ya. Mira, Toro, vuelta rápida, vuelta rápida. Se está rodando ahí en 58. Estaba hace nada, 22 segundos, ya está 16. Tire loco, sigue eso, a 5 o 7 segundos, depende de la vuelta de Blaster Gun. Por lo que es eso, no es que Tigre Loco está ya yendo más lento. Es que Toro viene. Vamos, viene como una flecha, ¿eh? Y, no, y de hecho Tigre Loco es que está manteniendo más o menos ahora mismo a Blaster Gun. De poco estaba como a 7 segundos y sigue ahí. Y Toro no, es que va como un avión desde luego. Está haciendo un trabajo de recuperación de posiciones bestial. Pero bueno, se está acercando un poco yo creo la ventana de parada en boxes. Veremos cuando deciden entrar, pero yo creo que ya se acerca la posibilidad, porque vamos, ya se ve clarísimamente que los que no han tocado el alerón no han tenido problemas de ese tipo, que son Blaster Gun, Tigre Loco, Gore, Sónico y Belda, si no me equivoco, bueno, y Marianico, creo. Mira, de hecho, Sónico ya entra en boxes, veremos si es el primer super blando que montan, parece que sí. Y cambia también alerón. Igual le va a costar bastante tiempo. Y la posición con Ice Mike parece. Y vamos a ver si Belda. No, Belda también entra en boxes. Pues Sónico, efectivamente, el primer piloto que monta super blandos. Y veremos Belda Hasta también. final, yo creo que ya hasta final. 13. Sí. Hasta el final, pero 13 vueltas. Vamos a ver si puede aguantarlas sin problema. Lo va a tener difícil. Yo creo que va a tener que gestionar. Pero bueno, veremos cómo funcionan esos super blandos. Y Belda, sí, exacto, también pone super blando. Desde luego, lo que decíamos, ya se abre la ventana. Blaster Gun de momento y Tigre Loco siguen en pista. Y a ver qué decide hacer Toro. Imagino que querrá alargar un pelín más la parada que Tigre Loco y Blaster Gun y montar un super blando más nuevo que ellos. Pero bueno, se verá, lo veremos en las próximas vueltas. Desde 13 luego, sin duda, aspiradora a segundos, victoria. viene Toro. Está 19 del líder, ¿eh? Sí, se está acercando muchísimo. De hecho, y mira, ahora incluso Tigre Loco se ha acercado un poco a Blaster Gun. Vemos a Blaster Sí, Gun con un poco pero de eso. problemas, No, eso es pero la goma, ¿eh? Eso lleva haciéndolo casi todo el GP, ¿eh? Está 7, 5, 7, ¿sabes? Están ahí, depende de las vueltas, se van moviendo. sí, pero bueno. Mira, Goro entra en boxes. El que estaba en cuarta posición.
De hecho, sí, desde luego ya están todos empezando a entrar. Yo solo quedarían Marianico y los dos primeros. Y claro, los otros ya, que imagino que irán también a dos paradas y tienen que entrar sí o sí porque no han puesto super blando. Así que todos los que no veis con super blandos tienen que entrar todavía. Pues mira, Vamos a ver en qué Blaster. posición sale, parece que cuarto. Sí, Uf, Blaster pero muy cerca Boxes, es Mike, parece. Blaster Botches, vamos a ver. Y Tigreloco también. Le copia la estrategia. Vamos a ver que. Imagino que montarán super blando. Pero veremos, veremos, veremos. Efectivamente. Efectivamente, la decisión que han tomado. Y bueno, estoy fijándome en las que han puesto, vemos que, por ejemplo, Juanmita tendría posibilidad, bueno, y Yona incluso, que tienen top 3, los que ahora mismo están en top 3, lo que en orden diferente, así que, ojo a eso, que tienen posibilidad de llevársela. Pero bueno, ahora veremos lo que decide Toro, imagino que querrá alargar una vuelta o dos más y montar el super blando. Pero bueno. Veremos, veremos. Marianico también entra en boxes. Y ahora solo faltarían obligatoriamente por entrar Ruda José, Ice Mike y Toro. Pero bueno, últimas vueltas. Ahora esto ya llega prácticamente a su fin. Entonces los que tengan posibilidad de adelantar, como por ejemplo Ice Mike, ya tiene que. Tienen que atacar más, aunque bueno, Icebind también tiene que hacer su parada. Que ya ha hecho una, pero tiene que hacer otra porque tiene que usar el super blando. Pero bueno, veremos, veremos en qué posiciones puede rondar tras su parada. El Nico se coloca noveno después de su parada, en última posición. Pero bueno, buenos puntos, aunque si consigue adelantar, si consigue acabar delante de Udajos, eso puede ser muy bueno para él porque saldría en la siguiente carrera primero. pero bueno, Marenico está muy lejos, ¿eh? Sí, lo va a tener difícil, pero bueno, bajo se tiene que entrar. Así que todavía. Mira, Ojo, Toro entra en boxes ya. sí, porque Udajose no ha puesto de verdad, no ha puesto el rojo, como Toro, ¿no? No. Creo que ha empezado con el blando. Ha entrado para reparar el alerón y he montado el mismo. Pero bueno, un Pasa segundo. Blaster, pasa. Bueno, está ahí con Tigre, pasa también delante. Sí, pasa que son muy largos. Bueno, pues Toro tercero. Sí, Toro tercero porque Goru está bastante Vale, ya lejos. estoy, sí, Toro tercero. Pero bueno, veremos ahora, empieza el momento de recortar. Ha ganado incluso tiempo, diría yo, 14,9, ¿eh? Vamos a ver si puede alcanzar. Tiene 10 vueltas por delante. Entonces veremos si puede alcanzar a Tigre Loco o incluso a Blaster Gun. Hay igualdad de neumáticos, entonces lo tiene difícil, pero ha demostrado muy buen ritmo. Entonces, vamos a ver, ¿eh? Vamos a ver. Sector Porque también hay que 2. tener en cuenta penalizaciones y todo. Nada, alguien había una buena salida. Pero no parece muy grave. Habrá sido una salida de pista. Y lo que tú decías, Udajose está atacando Belda Benzal, pero vamos a ver cuándo decide entrar en boxes. Toro ya lo ha hecho. Uy, mira, ahí va. Sí, 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 sí. sí, sí. Adelanta, porque ha tenido el problema. Tiene un sustillo o algo Venda Benzal y lo ha pasado. Lo ha pasado Udajose. Lo que pasa es que Sí, pero Udajose. bueno. No sé si yo se iba a reparar, cuando entre. Si reparaba, No perdía lo mucho sé, pero tiempo, pero bueno. no. Realmente no es la lucha de Belda. Imagino que no querrá atacar, pero bueno, ojo, de Uy, momento bastante Ice cerca. Mike, Y entra boxes. Ice Mike. Sanción. Sí. Sanción y cambio de alerón.
Uf, pues se va a ir muy abajo, ¿eh? Uf, Lástima pues por eso le va Campos. a perjudicar mucho, ¿eh? Sí, porque Tenemos que Campos estar muy aquí iba a atentos a pillar. dónde sale porque, uf. Iba a pillar buenos puntos. Mira, aquí vemos a Blaster. También ya bajando esos 58. Tigre Loco, 57. Cuidado que se va a apretar el final de carrera, ¿eh? Sí, claro, ahora Blaster Gun y Tigre Loco han visto cómo va todo por detrás y han tenido que apretar. Porque vaya. Viene un avión rosa por detrás. Todos se están encontrando doblados también. Sí, eso le puede perjudicar, ¿eh? Porque lo que decíamos, puede haber elementos externos, puede pasar cualquier cosa, desde luego, que le pueda perjudicar o beneficiar. Udajose que ha dejado pasar a Toro y yo no sé si se ha confiado que le ha pasado, pero ha dejado pasar incluso a Vendavenzal. Sí, curioso, 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 pero recordamos que ese Udajose tiene que entrar todavía. Y ahora mismo sería muy. Buen resultado Uy, para cuidado. Campos en el sentido de que estaría muy bien posicionado para la próxima, ¿eh? Ice Mike. ¿Qué ha pasado? Había salido Bueno, no una ha sido muy bandera grave, amarilla, parece. pero se ha ido rápido, sí. No, es que ahora ya son momentos claves y ya saber, ¿no? Si hay algún accidente o algo. Bueno, Loren me está diciendo que me casé con él, bueno, pero dos condiciones. Primera, que mañana se cargue a Víctor y segunda, que él ponga el dinero. Con eso ya me vale. Tenemos Pero bueno, boda. ya bro. Sí, ya se verá, ya se verá. Pero bueno, de momento, más o menos manteniendo Blaster Gun y Tigre Loco, ahí, ahí. Uy, Coco, ojo. 5. Cinco segundos. Bueno, están ahí. Más o menos se mantienen, ¿no? Los tres primeros. La verdad que están tirando. Están tirando los tres. Sí, los vemos bastante fuertes a los tres tirando más o menos a un ritmo parecido, aunque Uy, Toro a Toro. siempre recortando un poco. Ahora no tanto, pero 6 segundos de Tigre Loco, ¿eh? Se está Toro cuando acercando, ¿eh? Y entró. vamos a ver, voy a mirar, por cierto, sanciones. Sí, no A ver cambió si el alerón, tiene. ¿eh? Toro no cambió el alerón, ¿eh? Toro va con el alerón roto. No. Va con el alerón Entonces, roto, pero en un sí. principio lo cambió. De ¿Sí? momento, los tres primeros no tienen sanción. Al Pues no. principio sí lo cambió, Pues que tiene la parte tenía derecha, le iba falta el. directamente sin alerón. Sí, le falta el flap ese derecho, ¿eh? Pues eso puede haber sido cualquier muro, imagino. Pero bueno, de momento no le está reduciendo el ritmo y sigue apretando y ha reducido ya la barrera de los 12 segundos. Tenemos bandera amarilla en el sector 2. No, pero le está costando, tiene loco. Mira, Toro, uy, casi baja la barrera ahí a los 56. A una milésima se ha quedado, de hecho. Bastante cerca, pero bueno, vemos que no le está afectando mucho el alerón tocado. Está rodando bastantes vueltas bueno, sin el alerón en perfecto estado. Pero vaya, está volando igualmente Toro, así que eso, muy muy buena carrera de Toro. De hecho, de los tres primeros, pero sobre todo recalcamos Toro porque salía muy muy atrás. Y Udajose realiza su primera parada, bueno, su segunda parada. Si no me equivoco, Sí, y ya la de montará, imagino, súper cambiar. blando y ya hasta el final.
Que bueno, tienen posibilidades en Trident de recuperarse. Si hay suerte con la segunda carrera. Pues estando octavo ahora mismo saldría primero, así que tiene una muy buena posibilidad. Pero bueno, recordemos, una carrera de sprint de 16 vueltas, si no voy mal camina. O 14, no recuerdo ahora bien. Pero bueno. Y dice Loren que quiere comentar. A ver. Bueno, María, sí, sale delante da José Sí, de ha salido Marianico. justo, sí. Ha cambiado incluso alerón, o sea que Udajoz en teoría ahora no debería tener muchos problemas. Lo que pasa es que, bueno, tiene a 50 segundos a Ismaik. Pero bueno, cambiando alerón y eso, pues asegura, ¿no? Esa octava plaza que le hace salir primero en la segunda manga, ¿no? Una buena oportunidad va a tener para darle una victoria al equipo Trident. Sí, vamos a verlo. Cómo les va en la segunda carrera. Pero bueno, desde luego, si las cosas acaban así, en buena posición saldrá. Bueno, Toro ya baja la barrera de los 11 segundos. Y está ya a 4 de Tigre Loco, ¿eh? Se está todo tragando a un fuego lento. Y parece que al final va a haber bastante lucha, ¿eh? Por las posiciones altas de la clasificación. Pero bueno, y vemos a Ismael con neumático más nuevo también intentándose acercar a Belda. Todo tiene pinta de que será un poco al final. Aunque dan 7 vueltas, bueno, 6 y media para que acabe la carrera. Y aún tienen posibilidades de mejorar los pilotos la posición en la que están actualmente. Sí, en el chat dicen que Toro va a llegar hasta Tigre, ¿no? Nos dice Joseba. Está viendo que poco a poco le está recortando. Vamos a ver, porque tiene el alerón roto. Tiene ahí, le falta la parte derecha y vamos a ver, es verdad que le está recortando, le quedan bastantes vueltas y es posible que llegue, sí. Sí, porque desde luego hay alerón roto, pero parece que a Toro le da igual y sigue volando. Bueno, 4 segundos. Y está a nada, 4,0, a nada de bajar los 4 segundos. Y vamos a ver si cumple, como dice Joseba, lo que va a ocurrir y baja de. Y consigue acercarse a Tigre y adelantarlo. Veremos, veremos. 3,7 y Blaster con Tigre están ahí a 5, 6. Bueno, ya lo ven en la recta, ¿eh? Que eso siempre, ¿no? Tú que eres piloto también, Rubén, siempre anima más, ¿no? Cuando cada vez haces una curva y ves que cada vez lo tienes más cerca. Desde luego, y por ejemplo, ya que está Loren aquí en los espectadores, yo recuerdo la última carrera en Hockenheim, que bueno, tuve ese problema con Víctor, que no voy a comentar nada, pero bueno, y estaba recortando y cuando vi ya el coche de Loren ya es como que cambia completamente y te sale un ritmo superior al que estabas teniendo hasta ahora y no sé, te motiva, la verdad. Y te ayuda a alcanzarlo. Y seguro que es ahora lo que está notando Toro, porque ya ha bajado a 3,5 segundos. Lo que bueno, en este circuito, en Singapur, hay tantas curvas que lo verá en pocas zonas realmente. No es como Hockenheim. Pues sí. Bueno, 5 vueltas. Tenemos a Toro a casi 4 segundos, 3,6. Le va recortando poco a poco. Y el loco también ahora le ha recortado bastante, ¿no? A esos 5, pero a ver si terminan de bajar esa barrera de los 5, porque parece ser que no. Uy, Gus García. Abandonado porque vuelva a unirse porque nos queda ahora la segunda manga. Sí, es raro que se mantenga y aguante toda la carrera porque ha sido el primero en abandonar y ahora se vaya, la verdad. Pero bueno. Esperemos que pueda volver.
No, Víctor, de tercera a primera es imposible que puedan subir. De segunda a primera sí, de tercera a primera no. Toro Tenemos 56, conflictos ahí, polémica en Ferrari, ¿eh? Sí, hay polémica en Ferrari, ahí se Que a lo sabe ya. mejor Víctor se quiere librar de Lore. A lo mejor ha sido escuchar mi oferta y a decir, uy, uy, uy. A lo mejor no confiar tanto en su compañero, pero bueno. Veremos, veremos. Ah, pero la verdad que Loren en la última carrera hizo muy, muy buen resultado. Sí, sí, sí. De luego. Pero bueno, Toro, 2,8. Poco a poco, ¿eh? 5 vueltas para el final. Yo creo que llega, ¿eh? Y a Ismael también, lo que decían, que se está acercando. Está ya un segundo. No, ruedas más nuevas. Las del piloto de Campos que las de la RT. Y veremos. De momento no tiene DRS. Vemos que no lo activa. Pero está muy, muy cerca de hacerlo. Bueno, esta ha sido una carrera un poco más o menos parecida a la tercera división en el sentido de los que han acabado. Han acabado más o menos, parece. No quiero ser gafe. De momento están acabando más o menos los mismos, más o menos. Si no me equivoco, en la primera carrera han sido 9 los que han acabado antes. Pero bueno. Sí, pero espérate que aquí habrá... Aún habrá peleas, ¿eh? Últimas vueltas y aquí tendremos peleas porque Ice Mike... Es posible, ¿no?, que le pelee esa sexta posición a Beldavenzal. Y vamos a ver si Toro termina de llegar a Tigre Loco, ¿no?, que también está ahí. Pero bueno, una cosa es llegar y luego adelantar. Sí. Sí, no, desde luego, y sobre todo en este circuito, como es Singapur, que es tan, tan difícil adelantar. Va a ser Mira, ahora Bus García se ha unido, menos mal. Porque así va a poder participar en la segunda carrera, que está nada de empezar, pero bueno, de momento el final de esta, Ice Mike ya está en zona de DRS, de momento creo que no lo ha podido activar, pero ahora ya, si mantiene distancia, ya está en posibilidad de ello. Así que vamos a ver, vamos a ver. De momento vamos a ver sanciones. Ice Mike tiene una de 5 segundos que cumplió en la parada, así que nada, no tiene ninguna. Y luego Velda... Tampoco, de hecho, Velda no tiene atención, ninguna amonestación, ¿eh? Muy bien. Que muy, muy buen trabajo del piloto de ATT. Muy, muy regular, la verdad, tiene mucho mérito con tantas vueltas que no amoneste ninguna vez. Sí, sí. Pero bueno, muy, muy limpia la carrera de los pilotos, hemos visto pocas sanciones. Así que muy, muy bien. 1,6 ya Toro, ¿eh? Aquí lo vemos. Que... Sí, parece que Ice Mike no se acaba de acercar a Velda, pero Toro sí que se está acercando a Tigre Loco, 1,3. Muy cerca, muy cerca. Siguiente vuelta, si sigue a este ritmo, siguiente vuelta ya tiene el DRS. Lo que pasa que, bueno, es lo que hablábamos al principio de carrera. Tigre Loco es de los que va. Uy, sanciones de segundo para Toro. Lo hemos visto con la cámara del helicóptero. Uy, eso le va a perjudicar. Sí. Claro, se ha querido. Se está intentando acercar al máximo posible. Pues eso va a hacer que. Le va a meter más presión a Toro, va a tener que atacar a Tigre Loco ya, porque le tiene que sacar 3 segundos, a no ser que Tigre Loco reciba una sanción como Toro. Entonces lo va a tener bastante difícil Toro, pero bueno, vemos esta zona de curvas que está prácticamente, de hecho ya ha bajado la barrera del segundo, ya va a poder usar el DRS si lo mantiene. Pero bueno, se le complica a Toro la segunda plaza, pero bueno, aún quedan vueltas, pero lo tiene que adelantar ya, ¿eh? Y Ice Mike muy cerca de Velda ahora mismo. Uy, la ha derrapado, la ha derrapado. Que pasan de la... La horquilla es difícil. Sí. Sí, 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 lo hemos estado viendo. Que le está costando mucho a los pilotos. Ya vemos Toro que ya abre el DRS. Y va a fuego a por Tigre. Esta zona. Pero bueno, vemos ahí probablemente la zona más fácil para adelantar, entre comillas, 4 décimas. Veremos si se tira, de momento asoma el morro, pero no, espera, paciente. Antes ha dicho en la rueda de prensa que iba a ir a saco, pero bueno, también con cabeza, por lo que estamos viendo, así que es inteligente. Ir a saco al principio, pero ahora que tienes ahí el tercero o segundo puesto, faltando 2 vueltas, ahora ir a saco, ahí sí se lleva por delante Tigre Loco, vamos.
¿sabes? Consiguiendo Sí, esos ya ha puntos tan habido importantes de aquí a ahora. polémica en el Gran Premio anterior, ya se alzaría más todavía. Pero bueno, Ice Mike parece que ya sí que sí ha tenido otro problema o lo que sea y ya ha perdido cola completamente con Velda. Así que nos centramos 100% en esta lucha. Pero bueno, recordemos eso, sanción de Toro, por lo que debería adelantarlo pronto. A Tigre Loco intentar sacarle distancia o como mínimo meterle presión para ver si sanciona a Tigre Loco y ya jugar con eso. Pero bueno, se le está acabando el tiempo a Toro. Ojo, que vemos Uy, ha justo que a Toro abandonado. se le ha caído. Se le ha caído la conexión a Toro. No, no, ha abandonado pero la partida. Por lo tanto, sigue ahí ahora mismo la máquina. Sí, ya, pero bueno, que Pero se ha se le caído, que ha ahora tiene que caído. entrar y todo. O sea, que ahora va a perder todo el ritmo. Mira, ya está 2 segundos, ¿eh? Ya está 2 segundos. Sí, pues una pena, la verdad, para Toro. Le va a perjudicar bastante esto y parece que para la segunda posición ahora ya imposible. Esperemos que se pueda unir rápidamente para la segunda carrera. Pero bueno, ya dos vueltas para el final. Sí, yo creo que le va a dar tiempo. Si solo se le ha caído del juego, pues volverá a entrar rápido. Pero bueno. Ya parece ahora sí, que todo se va a mantener igual, a no ser que haya cualquier sorpresa. Vamos a estar atentos de si Toro se puede unir. Esperemos que no haya sido algo muy grave que pueda ocurrir, como decimos, la segunda carrera, porque va a haber mucho lío al invertirse la parrilla del 1 al 8. Ha habido lío a mitad Pero de bueno. tabla en la primera manga, imagínate en la segunda donde los rápidos salen a justo ahí en medio, ¿no? En el meollo, vamos a ver. Sí, desde luego. Y por ejemplo a Berrio no le ha ido nada bien. Recordemos la imagen de Berrio luchando por posición sin nada de alerón. No es que le faltase un flap, no, directamente sin alerón. Pero bueno, ha sido bastante curiosa. Y bueno, y ahora a Stergan le queda bastante poco para cruzar meta y que quede solo una vuelta de este gran premio del Campeonato Mundial de Resistencia prácticamente, porque madre mía, la verdad, ha sido bastante duro para los pilotos. Pero bueno, ya va llegando a su fin y ahora llega la carrera al sprint, que es mucho más frenética. Sin parada en boxes, así que Y irán a veremos qué tope. tal. Encima los buenos, ¿no? Los que han quedado aquí arriba salen del octavo hacia adelante, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que ahí va a estar toda la emoción. Aquí pues una más, Sí, ¿no? Pablo desde luego. Astergan. Y otra oportunidad. Ya son cuatro. Sí, vamos a ver. Sí, diría yo que sí. Pero bueno, y veremos también otra oportunidad para los que han tenido que retirarse. Recordamos Gurú García, Toti, Coco, Parralejo, Papa Devils y Lorenzo. Pero bueno, ahora ya. Última vuelta, ya está en carrera, ya sí que sí tiene toda la pinta de acabar así. Toro por lo menos mantiene la tercera plaza, pero parece que no se une, ¿verdad? O sí que se ha unido. Yo no lo he visto aún. Y ojo, entra alguien a boxes. Sónico entra a boxes. ¿Sónico? Muy No sabemos qué ha raro, ¿eh? pasado. A Ah, ver. ha roto alerón. Sí. Ha roto alerón. Se ha ido completamente sin alerón. Lo que es bastante extraño porque sería Uy. más lógico Seguir, mantenerse una ¿no? vuelta más, ¿no? Claro, intentar, porque ahora mira, es que Sí. va a perder 2 posiciones. Uf, aquí a Charouz se le han ido ahora aquí unos puntos increíbles, ¿eh? Pues sí, es lo que decíamos, que en Singapur en cualquier momento, absolutamente cualquier momento, puede pasar cualquier cosa porque hay que mantener 100% la concentración hasta el final. Pero bueno, y Udajose de hecho también le va a pasar. Sí, Udajose delante. Pues mira, Sónico ha pasado de quinto a octavo. Que bueno, lo bueno es que sale primero, pero ¿a qué precio? Perder bastantes puntos. Pero bueno, aún lo puede remediar la segunda carrera, haciendo una buena salida y manteniendo la primera plaza. Pero bueno, ya Blas Uy, mira, Tergan. Toro Mira, justo, ¿eh? Toro se uno al final, menos mal. Y Menos Blaster mal ha está llegando entrado ya. Toro. Sí, Blas Tergan va. Ya le vemos haciendo S, penúltima curva. Última curva y cruza la línea de meta y gana la carrera. Muy buen trabajo de Blas Tergan, la verdad. Se mantiene
lidera, mantiene con bastante calma la primera posición, bastante ventaja. Y Tigre Loco, segunda posición, muy buen trabajo también para él. Y Toro, que se ha unido, imagino que ya ha podido entrar en el coche. Tercera posición, que hombre, podía haber conseguido la segunda posición, pero igualmente está de lujo para salir tan atrás como salía. Así que muy muy bien también para Toro. Y bueno, ahora ya los otros pilotos, 6% bastante cerca de Velda de nuevo. Pero parece que esto va a acabar así. Vamos a ver ahora cuánto les queda a los pilotos por cruzar. De hecho, están doblados hasta. Están en la misma vuelta hasta el cuarto. Lo cual, del quinto para atrás están doblados. Claro, una carrera tan larga es lógico. Mayanico ya el compañero de Toro cruza, noveno. Eso es una posición. Va a conseguir puntos, pero no va a poder salir delante. Uy, cuidado, no sé qué le ha pasado a Belda. Uy. ¿Qué le ha pasado a Smike en Se el ha último quedado sin momento? gasolina. ¿Sí, no? Sin gasolina en el último momento, Velda. Qué mala suerte, la verdad. Uf. Ella ha perdido una plaza por Ice Mike. Qué pena, la verdad. Pero bueno, hemos visto problemas en Discord que tenían problemas los pilotos con la gasolina. O da José pasa a séptimo. Porque salían con No media da, vuelta ¿no? menos de gasolina. Claro. Pero bueno, en un circuito que gasta menos es raro, la verdad. Pero bueno, una pena para él. Un punto menos, si no me equivoco, que se lleva. Pero bueno, veremos aún, recordemos, segunda carrera. Y a ver qué tal, solo falta Goru por cruzar meta. Y eso. Se lo toma con calma. Ahí está Goru, cuarto. Y pues nada, da por finalizada esta primera carrera de la segunda división de la Azur Master. Y bueno, vamos a repasar los resultados mientras vemos el podio. Que aquí está con la primera posición de Blaster. Otra victoria, la verdad, muy muy trabajada y merecida, adelantando a Tigre Loco. Bueno, pues nada, vamos a recordar los resultados finales. Donde vemos, bueno, al final ha sido Blastergun, como decíamos, primero. Luego Tigre Loco en segundo lugar para Campos. Toro en tercera posición, que se lleva la vuelta rápida. Que bueno, no le vale para puntos, pero oye, para la moral sí. Cuarta posición Goru. Quinto Ace Mike con el Campos, compañero de Tigre. Luego en sexta posición Velda con el ART, Uda Jose con Trident en séptimo, Sónico compañero del ganador que va a salir en primer lugar en la carrera corta, octavo, y para acabar de los que han acabado, Marianico en noveno lugar. Luego tenemos Lorenzo, Papadevils, Paralejo, Coco, Toti y Gus García que no han podido acabar la carrera. Y bueno, me han comentado que a Toro se le ha apagado la consola. ¿La No sabemos consola? por qué ha sido, pero bueno. Sí, no sabemos. No sé por qué. Lo normal es que en verano pase por el calor. Pero no sé, es algo bastante raro, la verdad. Pero bueno, una pena para él. Ha sido es una carrera de tan resistencia que la equipo se ha dicho, ya está, paso. No más. Pero bueno, ya se preparan los pilotos para la carrera de sprint. La segunda carrera de esta división, de este circuito en Singapur. Y pues nada, están ultimando detalles. Recordemos primera posición para Sónico. Bueno, ahora lo veremos en la vuelta de formación, la parrilla con más exactitud. Bueno, pues nada, esto empieza en 4, 3, 2, 1 y va a empezar la vuelta de formación. Y vemos que Coco sale cargando, no sabemos qué está pasando. Vemos que se Sí, se arreglan le ha los quedado. problemas pronto. Sí. Y Gus García no está, ¿no?
no, es verdad, no está Gus García. Sí, hemos perdido alguno por el camino, sí. No sabemos qué ha pasado. Y Coco, que no carga, no sabemos por qué. Pero bueno. Pues si se queda fuera de esta, vamos bien. Sí, no. No me sentaría nada. Nada bien, desde luego. Pero bueno, parece que se tiene que salir porque si no, no va a arrancar la carrera, ¿eh? Lo cual es nada bueno, pero no sabemos si se va a quedar el coche ahí o no y si se sale y luego puede volver a entrar. Pero bueno, de momento sigue cargando y seguimos a la espera. Bueno, si Yo creo seguimos que. así, no para nada, ya son las 12, nos van a dar la 1 y las 2. Yo creo que se la ha quedado Así pillado. que. Tiene que abandonar. Sí, No, sí. sí, Bueno, abandonado, ah, abandonado. Sí. efectivamente, abandona. A ver si Sí. el coche sigue. No, parece que No, no no. está. No. De hecho está Gus, pero no está él. Sí, de hecho está Gus, sí. Sí, está Gus Sí, ahí. no aparecía en la Pero no, lista. Coco no está ahí. Una pena para él, la verdad, porque. Desde luego no empieza el campeonato como él quería, pero bueno, al menos con Udajoz en pista, parece que se va a mantener en segunda división, así que eso que se lleva, pero bueno, una pena para Coco Loco, desde luego. Que bueno, lo tendremos aquí narrando la carrera de mañana a las 10:30. Y bueno, recordemos la parrilla de salida para esta carrera, con Sónico en primer lugar. El segundo de Charuz, que en esta vez parece que va a ir de primero a intentar ganar la carrera, con Udajoz en segundo, que tras los problemas que ha tenido puede resurgir para Trident y los problemas de Coco. Luego Belda en tercera posición, que creo que fue en Abu Dhabi, saliendo desde una posición muy delantera, consiguió un podio o algo del estilo, así que ojo con Belda también. Luego Ice Mike con Campos en cuarto lugar. Quinto tenemos a Goru con el MP. Luego sexto a Toro con el Arden. En séptima posición Tigre con el Campos de nuevo. Blaster gana octavo. Octavo porque ha ganado en la primera. Luego Marenico con noveno. Los dos Dams de Lorenzo y Papa Devils décimo y undécimo. Los dos Carlin de Parralejo y Toti en la. Bueno, duodécima y decimocuarta porque claro, decimotercero está Coco, pero esa plaza está vacía, por desgracia. Y luego Gus García. Parece que ha vuelto en la decimoquinta. Mira, Coco se ha unido, pero no sé yo Ahora si le se ha va unido el Coco, pero. a. Sí, pero no aparece su Exacto. monoplaza, ¿no? No Creo creo que que el coche no pueda. está. De hecho, es lo que tú Claro, una dices. pena para él, pero bueno. Ahí en el HUD lo pone, ¿no? Del 12 pasa al 14, o sea que está claro que él iba a salir ahí, pero se ha bugueado. Una pena para Coco. Estas cosas a veces pasan con Coco de Master, es una pena. Pero bueno, de hecho a mí también me pasó una vez y tuve que salirme también, así que al fin y al cabo es lo que toca al fin y al cabo, es que no se puede hacer nada. Pero bueno, vemos que Sónico ya se acerca en la parrilla de salida y ya se están acercando todos los pilotos. Vemos que había un Carlin, creo que era el de Toti, que estaba ya en la parrilla por algún toque o algo por el estilo, pero bueno, ya preparado para salir y empiezan a colocarse. Vemos ya a Gus García, el último piloto en incorporarse en la parrilla. Y esto va a empezar. Bueno, el top 3, por cierto, antes no sé si se lo ha llevado Jonan o no sé quién ha sido, Juan Mita, no Juanmita, sé, creo. uno de esos dos, pero Sí, bueno, bueno, luego lo si repasaremos, pero queréis hacerlo Juanmita. para ahora, esto ya empieza. Esto ya empieza y arranca, se apagan los semáforos y empieza bastante bien Sónico, parece. Pero bueno, Udajose muy muy cerca. Y parece que lo intenta por el interior. Ojo, Toro lo vemos por el exterior. Nada, Udajose se lo toma con calma. Y de momento Sónico en primer lugar con Belda ahí y Udajose en paralelo. Muy buena salida de Toro, vemos también. Y vemos los dos en paralelo. De momento Sónico sacando un poco de distancia. Belda en segundo lugar. Parece, pero bueno, sigue ahí Udajose manteniéndose ahí por el exterior. Luego asomando, vemos a Toro. Me parece que adelanta a Udajose. Y vemos también a Tigre Loco remontando desde atrás.
Uf, ahí el campo de Ice Mike. Es en paralelo, había Sí, incluso. Pero bueno, increíble. salida bastante limpia por Muy lo que parece, ¿eh? limpia. Así que muy bien. Sí. Sí. Y eso que ha habido Uy, cuidado paralelos ahí y que muy bien, la verdad. Bendabenzal ha ¿Velda? tenido, sí, ha tenido algún problema. Uy, y ahora se ha ido largo ahí Udajose. Buah, Udajose se ha ido largo y casi no ha podido girar y casi se come el Uy, muro. Udajose problemas. Sí. Que salía bastante adelante, una pena para los chicos de Trident y Velda. No sé qué ha pasado. Imagino que a la salida de la curva habrá perdido el coche. Pero bueno. Y vemos Sony con muy buen trabajo manteniendo en primera posición. ¿Y a quién tenemos detrás? Tenemos detrás a Toro, ¿eh? Mucho ojo con eso, ¿eh? Que Toro, desde luego, ha demostrado en la rueda de prensa que cortar no se va a cortar un pelo. Así que veremos. Y Tigre Loco muy, muy cerca. También. De momento esos tres. Y Blastergun con un poquito más de problemas. Luchando ahí con Velda. Ojo, veíamos allá a Marianico parado y problemas con Uy, Goro. Se han accidente, tocado. Se sí. han tocado y el Gus García también. Uf, uf, uf. Muchos problemas, la verdad. Había un toque. Creo que Marianico, si no me equivoco, se ha quedado ahí parado en el muro y Goro se lo ha encontrado. Pero bueno. Una pena. Y bueno, Toro ya, como decíamos, muy cerca de Sónico y veremos cuando lo intenta. El DRS se activa en la vuelta 3. Pero vaya, que no se extraña que lo intente ya, porque está muy muy cerca. Y Blastergun librándose parece de Velda. Sí. Y vemos a los Dams por ahí atrás y a Paralejo remontando. Pero bueno. Y parece que sí, Blastergun ahora cuarta posición. Lo que pasa es que hay bastante. Y ojo, Toro. Toro primera posición, ¿eh? Sí. La No primera lo hemos visto. Bueno, posición no sé si tú lo ha has. sido, sí, yo lo he No sé si tú enfocado lo y has ha sido podido muy ver, raro, pero. sí, ha sido muy raro, la verdad. Bueno, pues de resultados sacamos eso, que Toro primera posición y ahora a tirar, imagino. De momento parece que Sónico se mantiene más o menos cerca, pero Está vamos a teniendo ver por problemas cuánto Sónico, tiempo. ¿eh? Está teniendo problemas Sónico de Sí, se le agarre. ve bastante inestable. Y Blastergun ahora ya cuarto, pero hay bastante distancia entre él Accidente y Tigre detrás, Loco, así que lo va a accidente de tener difícil. Paralejo. Oh, se lo come Udajose. Sí, mira, le han metido incluso una sanción. Y Udajose se vuelve a ir Udajose se va largo en la recto. misma de antes, ¿eh? En la misma de antes. Uf. Y con él creo que se Qué difícil, fue. qué difícil. Uy, Papa Devils, accidente Papa Devils. Sí, están teniendo problemas ahora todos. Sí, bastante problema. Vemos los dams y. Bueno, sobre todo el dam de Papa Devils y Paralejo. Y ahí vemos a Totis también. Sí, vemos que Papa Devils está sin el alerón, ¿eh? Así que eso puede ser bastante problemático. Pero bueno, veremos si imagino que decidiera entrar, porque una cosa es una carrera a 6 vueltas y otra cosa a 12, porque desde luego que le va a costar mucho. Vamos a ver si empieza a funcionar el Pero HUD, porque bueno. a mí me sigue. El intervalo no me funciona bien, me salen muy las flechitas aún. Toro, Sí, vuelta a mí también, a mí rápida. también. Y Toro marca vuelta rápida. 57-3, muy buena vuelta. Y Tigre Loco muy muy cerca de eso. Intentándolo y vemos ahí a lo lejos a Blastergun poco a poco acercándose. Ahora ya se me han puesto más o menos bien. Sí, No cuando sé si a pasan ti meta, sí. también. Sí, cuando van cruzando meta. 4 segundos. Y no hemos comentado, por cierto, los neumáticos. Que Toro, por ejemplo, va con super blando. Y luego Sónico, por ejemplo, con el blando. Tigre Loco super blando. Blastergun Sí, mucha super. variedad en Digo, esta, blando. ¿eh? Cuidado, se tira Sí, tigre, ¿no? Uf, parecía bastante. que se iba a tirar tigre. Nos pregunta Joseba si aquí Uy, hay. ojo, Sony contra Paco Basao. Sí. Si aquí Y hay parece que consolida. Sí, es que segunda. yo creo que Tigre se iba a tirar y se ha tirado, pero Sony ha apretado más, ha apurado más la frenada y se ha ido largo. Pero bueno, pierde esa posición y ahora ya el siguiente va a ser Blastergun. Y veremos si hay mucho problema entre Accidente los dos compañeros de brutal equipo. de Udajose. Udajose. Sí, pero brutal, ¿eh? Y no hay Bueno, parada una lástima, desde luego obligatoria. no ha sido el fin de semana de los Trident y pierden bastante plazas. Uf, muchísimos Bueno, puntos aquí. bastantes puntos, plazas no sé Sí. si será. No hay parada obligatoria, Joseba, en las segundas mangas de la F2. Es carrera al sprint, es del tirón. Pueden elegir neumático. Y bueno, estamos viendo eso, ¿no? Que en esta segunda manga ha habido un poco más de variedad.
Uy, Sí, y delante los de tenemos Super Orlando que van a problemas. llegar a duras penas, yo creo. Sí. Blastergan ya pasa a Sónico, su Y compañero. Blastergan, sí, la ha dejado pasar sin ningún tipo de problema, lógico. Porque aunque dan muchas vueltas y ahora Blastergan imagino que irá por Tigre Loco. Lo que será una estrategia más de gestionar ahora, porque tiene el neumático blando, y luego ya atacar al final, cuando Tigre Loco sufra, empieza a sufrir un poco más. Pero bueno, veremos, veremos. Momento de distancia bastante cercana, vemos también Lorenzo muy cerca de Velda. Vemos, bueno, Sónico también. De momento Toro sacando una distancia más o menos controlada. Y veremos, porque saldrá muy beneficiado si sigue así en este fin de semana Toro, ¿eh? Se podría llevar la primera, si no me equivoco, primera victoria del campeonato. Sí, la primera, porque se la han jugado entre Tigre Loco y Blaster Gun. Cuatro tiene Blaster con la de hoy. Una tiene Tigre Loco, que fue la primera de Hockenheim. Y esta sería, sí, la primera victoria de Toro. En general ha sido Pues de hecho. un buen GP, ¿no? Para él. La verdad es que las dos carreras han sido muy buenas. Un tercer Sí, puesto desde saliendo luego. último, ¿no? Y ahora esta, pues de momento líder, ¿no? Sí, saliendo en sexto lugar, que no lo tenía para nada sencillo. Pero bueno, Blaster Gun recortando muy fuerte, Tigre Loco, ¿eh? Vamos a volver a ver la lucha de la. Del principio de la primera carrera. Pero bueno, de momento todavía no tiene DRS, pero se está acercando muy muy peligrosamente, ¿eh? Así que mucho ojo con lo que pueda hacer Blastergana durante lo que queda de carrera. Con neumático diferente, curioso. En teoría, ¿no? Blaster Gun con ese neumático amarillo debería aguantar. Bueno, Blaster Gun me pone amarillo, pero luego cuando yo lo veo es rojo. Pero bueno, yo supongo que es el amarillo, si lo pone ahí. Y cuanto Y más marca tarde, vuelta rápida, sí. Blaster Gun. Y cuanto más tarde, pues mejor le va a ir, ¿no? Entonces, si ahora le está aguantando el Y tirón al problemas super con blando. Racia, pero bueno. Sí, pero parece que le está recostando bastante Blaster, ¿eh? Así que muy, muy bien, la verdad. Le está funcionando muy, muy bien el blando. Y a ver si Gur García se puede unir, que se ha ido, le han echado, no sabemos si ha sido por internet o bueno, veremos. Y de momento estoy viendo, por ejemplo, Totti noveno serían sus primeros puntos, si no ando mal, así que muy Sí. muy bien. Se han recuperado un poco los pilotos de Carlin para esta carrera, así que muy bien. Y los de Adams también parece que van a conseguir puntos. Pero bueno, 5 décimas, ¿eh? Está ahí. Bastante más cerca. Y claro, la cuestión es que Tigre Loco cada vez irá peor de Uy, goma. se ha colado, se ha Por colado, se lo ha colado, tanto. Se ha ido larguísimo, tigre loco. La horquilla se ha ido largo, ha Con la bloqueado. horquilla. Ya no empezaba a notar la presión de Blaster Gun y ya entró a pasar. La horquilla es una curva que les está costando mucho a los pilotos. Ya sea entrada con el muro que hay en frenada, ya sea pasado de frenada como ha pasado aquí, o la tracción, o. Les está costando mucho, mucho, mucho. Y vemos lucha por el séptimo puesto, ¿eh? También. Sí, para Digo, por el Lorenzo, sexto más Lorenzo. bien. Porque realmente Uy. es Velda el que. Uf. Sí, ha tenido ahí un Paralejo. sustillo, sí, paralejo con Carlin. Ha tenido En ahí la curva con. que decía, además, en la Sí. horquilla. La horquilla salen todos muy a Pero bueno. fondo, sin ayudas y bueno, aún siendo un F2, ¿no? También tiene su potencia y también patinan lo suyo. Sí, no, desde luego. Bastante. Y se revolucionan muy, muy, muy fácil. Pero bueno, de momento parece que Velda mantiene más o menos esa sexta plaza. Y bueno, a ver ahora Blaster Gun con Toro, ¿eh? Gus García vemos que se puede volver a unir. A ver si puede montarse al coche rápido y luchar por esa zona de puestos finales de puntos. Y bueno, vamos a ver, 3,6, hay que vigilar esa distancia, a ver si le puede recortar a Toro, ¿eh? Porque de momento, ahí, ahí, ¿eh?
Y sí, Todavía puede haber luz.